get the best of both worlds. The fastest reflexes modern technology has to offer, onboard computer-assisted memory, and a lifetime of on-the-street law enforcement programming. It is my great pleasure to present to you RoboCop. This guy's really good. He's not a guy, he's a machine. All Detroit has a cancer. Cancer is crime. Ok, estamos en Detroit, Michigan, lugar donde transcurre la trama de RoboCop. La sociedad ha caído en una ruina financiera y la delincuencia consume todo a su paso. Cada vez hay más traficantes de drogas que buscan ganarse la vida y al parecer la policía no es suficiente. La política y el gobierno, en cambio, tienen acuerdos con el crimen organizado para que de esta forma lleven un sucio control sobre el país. Todo empieza a complicarse. El poder y el dinero nubla la vista de las grandes autoridades y... Sí, eso suena muy familiar. Con cuerno de chivo y bazooka en la nuca, volando cabezas al que se atraviesa. Somos almenados, locos, bien ondeados, nos gusta matar. Para darle bandones somos los mejores, siempre en caravana, toda mi plebada. Vienen pecherados, blindados y listos para ejecutar. Con una llamada privada se activan los altos niveles de los aceleres de torturaciones, balas y explosiones para controlar. Drogas, narcotráfico, santa muerte, ejecución, levantón, decapitados, blog del narco, Chapo Guzmán, los Zetas o hasta el Commander son elementos que funcionan a la perfección tanto de forma independiente como al unísono. Partes llenas de sangre que, casi por obligación, se vuelven inseparables de la distópica realidad que afronta día con día este país. Manías en pedazos, agencia balazos, ráfagas continuas que no se terminan, cuchillo afilado, cuerno atravesado para degollar. Libros hay muchos, documentales ni se diga, y narcocorridos van en aumento. Por eso tratar alguna temática de estas no resultará innovadora, pero eso sí, siempre sorprendente, y nos hace cómplices, queramos o no, de la problemática casi inseparable de esta, la famosa guerra del narcotráfico, la famosa guerra de los Zetas. Así que discúlpenme si lo pongo así, pero de la frontera para acá ya lo sabemos. Esta no es más que otra historia redundante del amplio rompecabezas mexicano. Otra historia cualquiera. Historia Mexicana X. La distopía, según Diego Enrique Osorno. Diego Enrique Osorno, reportero y escritor mexicano nacido en Monterrey, nos ofrece a través de sus trabajos una amplia visión de la problemática que el narcotráfico ha traído a nuestro país de diferentes formas. Y ya conociendo cada uno de sus proyectos a fondo, la mejor manera de nombrarle sería Rambo Periodista, porque indudablemente se ha encargado de sumergirse en lo más profundo del caño, entre mierda y pestilencia, para contar en forma de crónica y reportaje diferentes campos, caras y realidades, a veces tan ocultas por muchos de este México del siglo XXI, que por cierto, nos han dejado sin nuestra famosa águila en el nopal gracias al caricaturista Derek Cagle con su tan polémica obra que retrata la situación del país. Ni hablar, una imagen dice más que mil palabras. Desde Oaxaca sitiada, el cártel de Sinaloa, nosotros somos los culpables, país de muertos, un vaquero cruza la frontera en el silencio, y La Guerra de los Zetas, su reciente libro publicado en el 2012. Este último retratando, en su mayor parte, las situaciones vividas en el noreste de la República, con Reynosa o Tamaulipas,
pero también haciendo principal hincapié en las problemáticas de su ciudad natal, que es Monterrey. Y así, va desde investigaciones en forma de reportaje que cuentan las terribles experiencias de familias horrorizadas por las violentas situaciones, hasta crónicas que narran entrevistas de jóvenes que pertenecen a bandas de la colonia Independencia en Nuevo León. Incluso, propios alcaldes o militares que se encuentran en primera línea de guerra, viejos capos que llegaron a participar en la fundación del Cártel del Golfo. En pocas palabras, Osorno intenta visibilizarnos el asunto, da nombres de aquellas personalidades cuando se amerita y muestra con detalle las implicaciones, tanto consciente o inconscientemente, que tienen con la problemática, aun si estos ejercen un cargo mayor en el gobierno de algún estado, y todas las acciones que de vez en cuando deben tomar para mantener el control de estos grupos delictivos, como el que narra en el segundo capítulo, El alcalde que no es normal, donde deja entrevisto el sistema de inteligencia y las tácticas del presidente municipal de San Pedro Garza García en Nuevo León, Mauricio Fernández Garza. No por nada, el título de este libro lo acompaña una pequeña coletilla que dice Viaje por la frontera de la necropolítica, una palabra compuesta que deja entrever una realidad alarmante, pero bastante obvia, que se va camuflando en una crítica social grotesca y hasta irónica, haciendo énfasis en la guerra contra el narco desde la presidencia de Felipe Calderón, y que en el capítulo 5 le coloca el punto más sorpresivo e irónico al libro, ya que así resulta a veces el universo, narrando también en forma de crónica el hallazgo de los 51 cuerpos en una fosa clandestina debido a las excavaciones del ejército, en un territorio de nombre, precisamente, Hacienda Calderón. De igual manera, nos pone en claro todo el panorama que abarca el surgimiento de los Zetas, este círculo de seguridad que tenía la dirigencia del Cártel del Golfo, pero que finalmente y tras la detención de Osiel Cárdenas Guillén, se fue convirtiendo a través de los años y hasta el 2008 aproximadamente, en una especie de empresa mercenaria con estructuras de mandos horizontales bien compartimentadas, en donde un integrante pudiese desconocer quién ejerce su mando, y este mando a su vez desconoce el escalón más arriba de él, además de la utilización de ranchos de entrenamiento para nuevos reclutas y redes de comunicación a lo largo del Golfo de México, toda una empresa al filo de la criminalidad. Y va obteniendo en su peligrosa aventura la información reveladora como la que plantea en el capítulo 11, Yo funté el cartel del Golfo, donde Óscar López Olivares, el antiguo capo de la droga, narra cómo es que fundó dicho cártel, y su polémico relato va ofreciendo claves cruciales para conocer la raíz histórica de lo que sucede hoy en día, la raíz de todo mal. Sin embargo, Osorno enfatiza muy bien que no estamos tratando con una sola problemática que lleva por nombre droga, ya que más allá del tráfico ilegal de la misma, se mueven otros oscuros propósitos que van desde el control de territorios, el soborno de autoridades y la presión de sociedades enteras para el beneficio de esta empresa de mercenaria, así como lo narra en el capítulo 8, La batalla de Ciudad de Mier, en el que narra, con diversas crónicas, la transformación del municipio, un 22 de febrero del 2010, en un auténtico campo de batalla a fines ambiciosos, echando fuera policías de las comandancias, montando cercos en las calles con estallidos de camiones y haciendo sonar el tableteo de sus ametralladoras, todo para tomar el control de la franja divisoria que hay entre Tamaulipas y Texas, a tal punto incluso de convertirla en una verdadera ciudad fantasma, que el propio Osorno, con su pluma narrativa, menciona, y lo cito, se supone que los bandos en pugna emprendieron retirada hace unas semanas a los campamentos que han montado en ranchos cercanos, y tú, aunque no vengas empotrado a una unidad del ejército portando casco y un chaleco antibalas pesado y caluroso, puedes caminar por estas calles donde se ven construcciones cubiertas de ceniza, con basura chamuscada en el suelo y sin señal aparente de vida en su interior. Pero sabes que estás en un pueblo fantasma y es posible que los fantasmas te estén observando. Así pues, va ahondando incluso en esta extraña relación que existe con el narco y la superstición, la Santa Muerte o la Niña Blanca como protección de estos grupos, así como en el capítulo 9, La carretera de la Santa Muerte,
y recopila diferentes acontecimientos en forma de entrevista que ocurren en la Ribereña, la famosa carretera donde habita la Santísima, y lo que acontece en ocasiones cada que alguien va a pedirle favores, además de cómo es que se comercia con la superstición, los productos que llevan su nombre y el misticismo implícito que ya no solo forma parte de esta famosa guerra de los zetas, sino también de la propia cultura mexicana. Diego Enrique Osorno nos ofrece este trabajo, repleto de miedo en ocasiones, crítica social, indignación en todas partes y un amplio conocimiento, gracias a toda esta información reveladora del inicio del problema, del origen del mal, de la problemática que nos atañe a todos, el narcotráfico, un recorrido desgarrador que, aunque a simple vista pareciera ser más de lo mismo, nos ofrece nuevos puntos de vista, nuevos indicios, nuevas verdades. Y que no solo se queda en el paraje tímido de la cruda retroalimentación de violencia, sino que va más allá, con acusaciones de nuestra democracia simulada, a eso que Osorno llama necropolítica, y que va de la mano, obviamente, con personalidades cercanas a nuestro tiempo, a nuestro gobierno, a nuestra política, pero eso sí, que de alguna terrible forma ayuda, y aunque sea complicado de digerir, favorece como uno de los más grandes pilares que sostiene a nuestro país. Mas sin embargo, el autor no nos deja a la deriva, muestra humanidad donde pareciera que no la hay, muestra luces, pequeñas esperanzas en todo este ambiente oscuro y pestilente. Me atrevería incluso a decir que este libro no lleva en su sangre las ganas de mostrar situaciones reveladoras y polémicas del mundo del narco, más bien, y sin afán de querer atribuirle el adjetivo de periodismo gonzo, nos cuenta las situaciones que la sociedad vive a través del narco. Una excusa, bastante bien planificada por supuesto, que nos lleva de la mano a encontrar esas historias de gente que vive, vivió y sigue viviendo en carne propia las situaciones de nuestro país. ¿Cómo sobrevive México? ¿Cómo funciona? ¿Cómo continúa? Esta es otra historia más del país con el águila sobre el nopal, una historia mexicana X, pudiéramos decir, porque la conocemos, porque vivimos en medio del tiroteo, que no solo nos defrauda y nos sume, sino que nos alienta a hacer algo, a salir de la simulación, a salir de esta distopía, según Diego Enrique Osorno. Que no anden impunes por las carreteras y las calles con sus camionetas y sus ametralladoras, que se les atraviese la fuerza pública, y fuerza pública es policía federal, policía local, policía estatal, ejército, marina, que se les atraviese y los hostigue, hasta que entiendan que los mexicanos no nos vamos a dejar dominar por una bola de maleantes que son una ridícula minoría montada sobre el miedo, la corrupción o la cobardía de muchos durante mucho tiempo.